y se hace como que no vivieron en México en la época de García Luna. Como que eso no sucedió. García Luna no está preso. ¿No? Y no torturaban. Y no hacían montajes. Y no declararon la guerra. Y no se vestía el presidente de militar, ¿no? ¿Eso dónde fue que sucedió? Eso no tuvo que ver con México. Se les olvida todo. Y en el caso de los medios de información, no, pues una vergüenza. No todos también. Pero apoyando el autoritarismo desatado. Yo les comentaba ayer que quienes han visto el video sobre la señora Casés, lo que me han dicho asombrados, porque sí les impacta, es en manos de quién estábamos. ¿Cómo la libramos?